¿Cómo están, amables televidentes? Tengan ustedes muy buenas tardes. Ya son las 12 del mediodía con 10 minutos. Vamos a iniciar nuestra presente emisión de Poder Informativo a través de Canal 36 de Cable Color y también en nuestras redes sociales como Poder Informativo con Nani Fiestas. Hoy vamos a tener información e imágenes de la entrega de enseres que el Comedor Popular Avenida Real de la Asociación de Vivienda Sol y Mar, como quien se va a la Laguna La Encantada, han sido los beneficiarios de esta entrega de enseres. Así que más adelante les vamos a comentar cómo fue la recopilación y la entrega finalmente de estos equipos. Hoy hablaremos también, mucha atención, señora madre de familia, y también al padre de familia, al papá, porque necesita estar informado de la evolución y los cuidados, además de acciones preventivas, en sus pequeñas niñas, las mujercitas de la casa, que también necesitan tener un cuidado especial, por mucho que sean niñas, deben tener también una atención ginecológica para llevar una vida saludable en el aspecto de ginecología. Así que mucha atención, hoy tenemos una entrevista a médico especializado en ginecología para que nos abra los ojos de lo que debemos hacer y qué acciones debemos tomar con nuestras pequeñas que en estos tiempos empiezan a tener su ciclo menstrual desde muy pequeños, desde los 9 años ya empiezan esta actividad normal en una mujer, pero que en antaño empezábamos a los 13 años, ¿no? Recuerdan los que hoy peinan canas, que empezábamos 13, 14 años. Hoy no, hoy a los 9 años están ya iniciando este ciclo normal en toda mujer. Así que mucha atención. Hablaremos también en el sector educación. Martín Lalupú nos trae una entrevista bastante con mucha expectativa para el nivel de educación superior. Así que, Jordan, nos vamos a una brevísima pausa publicitaria para retornar luego con la entrega de estos enseres a un comedor popular. Hoy un nuevo escenario te abre sus puertas. La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Sé un profesional de éxito y estudia en la Faustino. Universidad licenciada. Examen de admisión 16 de abril. Inscripción regular hasta el 10 de abril. Extemporáneo 11 y 12 de abril. Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde en el pabellón de admisión, Avenida Mercedes Indacochea, número 600. Te ofrecemos tecnología para tu desarrollo profesional, calidad docente, nueva infraestructura, exigencia académica en nuestra 13 facultades. Que tu esfuerzo no se detenga, porque los profesionales de calidad se logran con exigencia. Colegio Privado Kramer. Valores, disciplina, exigencia académica. Matrículas 2023. Inicial, primaria y secundaria. Excelente nivel académico. Docentes que interactúan con dinámicas motivadoras reforzada en estrategias didácticas y tecnológicas. Evaluaciones permanentes. Asesoría y círculos de estudios. Talleres y proyectos educativos. Apoyo y seguimiento pedagógico. Plataforma educativa SmileEdu. Comunicación en tiempo real y asistencia. Olimpiadas deportivas. Complejo deportivo amplio y mucho más. Matricúlate ya y sé un ganador estudiando en Kramer. Avenida Tupac Amaru 305 Huacho. Llámanos 992-619-678. Inicio de clases 1 de marzo. Hace algunos días la división policial de aquí, de nuestra jurisdicción, estaba realizando todo un mantenimiento de sus enseres, de sus equipos, y se vio con un número de mesas, escritorios, sillitas, que ya no eran
para usarse dentro de la comandancia y la atención al público, ¿no? Unos enseres que realmente solo les faltaba una manito de pintura y se decidió que estos enseres, en lugar de que se lo lleven los recicladores para que los vendan y saquen provecho económico, pues decidieron regalárselos a algún comedor popular que necesite realmente. Allí es donde pues se contactaron con Nelly Arámbulo, una empresaria de Carquín, Jesús Paisín, ex autoridad provincial y también empresario de Huacho, para conjuntamente con el programa, con Poder Informativo, buscáramos una institución que realmente lo necesite. Y efectivamente se encontró este comedor popular denominado o llamado Avenida Real, donde queda en la Asociación de Vivienda Sol y Mar. Esta asociación de vivienda queda en el camino hacia la laguna La Encantada de Fujimori, un kilómetro más hacia el oeste, y allí las beneficiarias, miren su cara de sonrisa, de contentas, que por lo menos iban a tener una mesa, un escritorio para sus documentos, en las mesas para poder atender a los niños. Son 47, vienen alimentos para 47 niños, pero ellos dan a 70 beneficiarios que le brindan el almuerzo para estos hogares de extrema pobreza. Hasta ahí llegamos y se entregó este material. Son dos mesas, un escritorio y dos banquitas de tres unidades cada uno. Hasta ahí hemos llegado, le hemos hecho manifestar que es la división policial de Huacho quienes han donado estas mesas. Vamos a escuchar parte de lo que ha manifestado la presidenta de este comedor popular de la Avenida Real y que, pues, con la sinceridad que les caracteriza, han solicitado que si tienen más apoyo a algunas otras entidades públicas, algunos empresarios que de repente están también desechando algunas sillas individuales, se las hagan llegar, porque sí necesitan para poder hacer sentar a los niños que vienen con su ladrillito o vienen con su banquito de su casa para comer diariamente. Recordemos, el Estado solo les da 47 para 47 raciones. Sin embargo, ellos hacen todo lo posible estirando lo que encuentran para poder dar 70 raciones que preparan a diario. Vamos a escuchar, Jordan, las declaraciones de la presidenta del comedor popular Avenida Real. ¿Y la presidenta? ¿Usted? Unas palabritas. Bueno, agradecer a usted, señor Jesús, por el apoyo que nos está dando. Y cualquier cosa también, apoyo que nosotros le podemos dar, justamente estamos aptos, ¿no? Si nos pueden seguir apoyando. Sí, ¿cuántos beneficiarios son aquí? 47, pero estamos haciendo para 70. Queremos ampliar. Sino que todavía no nos permiten la ampliación. Los víveres vienen menos, entonces no se puede también gastarlos. Porque el menú acá solo se vende a 3 soles. 3 soles el menú. O a veces al público 1 sol más. Y ahorita viendo la situación de ustedes hablando del pollo, del huevo. Sí, ha subido bastante. Está un poquito difícil. Bueno, gracias por recibirnos. En realidad, como decía Jesús y Nelly Arámbulo, pues hemos... Están las beneficiarias, ven ustedes, niños desde un añito llegan a este comedor, varoncitos, mujercitas, y decían, ¿no? Si alguien tiene también alguna ropita, porque hay tiendas que por oferta ya no logran venderlos, son ropitas nuevas, pero que
la ciudadanía no es de su gusto, por pasado de moda, qué sé yo. Si alguien tiene ese buen corazón para que pueda hacerles llegar a estos pequeños desde un añito hasta más o menos 10 añitos, hemos visto, estaban jugando ahí, y serán bien recibidos porque realmente este sector lo necesita. Con mucho esfuerzo han hecho estas puertas también con donaciones, pero les falta techo. Ven ustedes ahí, solamente se han podido techar la parte donde se colocan los niños con sus banquitos a comer. Así que estas mesitas, este escritorio y estas sillitas van a serles de mucha utilidad. Gracias, Jordan, por esas imágenes, y esperemos que otra institución siga el camino de la División Policial de Huacho. La policía, desprendiendo parte de su mobiliario, ha hecho entrega a este comedor popular. Y como este, hay muchísimos, hay varios. Asociaciones de vivienda que ya incluso están muy cerca a la Laguna La Encantada, necesitan de mobiliario para poder atender a sus comensales. Vamos a cambiar el tono de la información porque necesitamos tomar conciencia de que en estos tiempos el organismo del ser humano va cambiando constantemente, y las mujercitas no son la excepción. Hace 40 años atrás, más o menos, pues las mujercitas empezaban su ciclo menstrual a los 13 años, 14 años, ¿no? En el caso más precoz, 11 años, 12 años que empezaban. Sin embargo, ahora nos llama poderosamente la atención que hay niñas desde 8, 9 y 10 años y empiezan con su ciclo menstrual. Y el ginecólogo Martín Fernández está llamando a la reflexión a las mamás y a los papás para que puedan tomarle atención, porque es un cambio tan radical en la niña que en cierta forma se asustan. Si usted no le habla de este cambio fisiológico para la mujer, cuando llega el momento suelen asustarse y en algunos casos lloran porque no saben el porqué del sangrado vaginal. Y esto lo tiene que contar o hablar inicialmente la madre, ¿no? Pero si en algunos casos la madre no está, está ausente o ha fallecido, el padre tiene que hablarle con toda naturalidad sobre este cambio hormonal en la mujer. Así que vamos a escuchar atentamente lo que nos instruye el ginecólogo Martín Fernández. Buenas tardes a todos. Poder informativo a través de nuestro fanpage, Poder Informativo con Nani Fiestas. Vamos a conversar con el ginecólogo sobre prevenciones ginecológicas. Gracias por la invitación. Bueno, sí, justo vamos a hablar del tema sobre algunas patologías que se pueden presentar en las niñas, ¿no? A ver, comenzando la primera pregunta, ¿no? ¿Desde qué edad regla las niñas, ¿no? Hemos conversado eso, ¿no? Normalmente el periodo de inicio de la regla en el Perú era de 12 años, pero ahora con todos los estímulos visuales, auditivos en general, las niñas se están reglando desde los 10, 9 años, ¿no? No se considera patológico para nada. También otra pregunta muy frecuente que nos hacen aquí es, ¿por qué mi niña si regló el mes pasado o regló hace 6 meses, no regla 2 meses después y después sangra gotitas irregular? Es normal que las niñas sean irregulares los primeros años de su vida, ¿no? Desde que empieza la menarca, que es la primera regla, es normal que los primeros años sean irregulares, ¿no? Pueden sangrar después de un mes, 2 meses, 3 meses, y a veces sangran 3, 4 días, a veces sangran gotitas 2, un día, ¿no? Entonces es frecuente eso, ¿no? Otro problema que vemos ginecológico con frecuencia son los flujos vaginales que presentan las niñas, ¿no? Este flujo se puede presentar a diferentes tipos de edades, ¿no? Hemos visto casos que niñas cuando han nacido, de nacido, presentan un poco de flujo y con sangrecita, ¿no? Eso básicamente son por el exceso de hormonas, más, digamos, estrógenos, que son pasadas desde la mamá. Los flujos vaginales los presentamos, se ven con frecuencia en las niñas a partir de los 4, 5, 6 años. Y esto, la causa principal, de lejos, es la higiene. Debemos recordar que las niñas a esa edad de 3, 4, 5 años comienzan a ir al baño y ellas se limpian solitas, ¿no? Entonces es importante supervisarlas,
hay que estar reforzando cómo debe de limpiarse, ¿no? Las niñas se limpian, por ejemplo, cuando van al baño, se limpian con el papel higiénico, o sea, van desde atrás para adelante, ¿no? Arrastrando las bacterias, ¿no? Del tracto intestinal, del anito, hacia la parte genital, ¿no? Y el flujo suele ser un flujo verdoso, con mal olor, ¿no? Entonces el tratamiento acaba, de todas maneras va a tener que darle un poquito de antibióticos y reforzar en casa con las mamis o con los papás la higiene que debe tener. ¿Ya? Otra patología que se ve frecuente que es el flujo debido a parásitos, ¿no? A veces también hay oxiuros. Los oxiuros que son muy frecuentes son patologías que se ven en los niños, los oxiuros, porque son sumamente contagiosos. Los niños, como no se percatan bien del asunto, ellos, por ejemplo, agarran el piso y después se meten la mano en el piso, la mano cochina en la boca y se contaminan cada rato de parasitosis, principalmente los oxiuros. Entonces los oxiuros pueden salir del tracto anal e irse hacia el tracto genital, ¿no? Entonces como, funciona como un cuerpo extraño y eso le va a dar picazón, ardor y un poquito de flujo vaginal, ¿no? Entonces la recomendación acá es, bueno, descartar parasitosis, hay que examinar. Cuando una niña viene con un flujo vaginal, hay que examinarla, ¿no? En presencia, obviamente, del papá, de la mamá, se le hace un examen externo para verificar la consistencia del flujo, si es con mal olor, con picazón, y para ver si es que existe o no presencia de parásitos, ¿no? Si hay parásitos, se le tiene que dar también fármacos para los parásitos, ¿no? Y combinado con unos antibióticos y obviamente seguir reforzando la higiene, ¿no? En este caso, lavado de manos. Y acuérdense también que si en la casa hay un niño que tiene parásitos, es muy probable que los demás miembros de la familia tengan parásitos. Así que, como regla, desparasitamos a todos en general. ¿Qué tan peligrosas son las ropas usadas en niñas? En ropa muy apretada. En general, las ropas ajustadas y las licras no se recomiendan a ningún tipo de persona, a las niñas ni a los adultos. Cualquier condición que aumente la temperatura en la zona genital va a hacer que haya proliferación excesiva de bacterias y hongos. Debemos recordar que nosotros tenemos hongos y bacterias por todo el cuerpo, pero no estamos desarrollando enfermedad. ¿En qué momento desarrolla la enfermedad? Cuando aumenta por alguna razón aumenta la temperatura y el calor, ¿no? Entre otros factores, ¿eh? Entonces, si usan ropas ajustadas, licras, o algunos niños usan protectores, le ponen protector por los descensos, eso va a generar mayor calor, mayor humedad y obviamente mayor proliferación de bacterias y hongos, y se va a manifestar como flujo vaginal con picazón también, ¿no? Entonces, estas toallitas que son denominadas diarias no son recomendables para el uso. No son recomendables, ¿no? Se lo ponen, normalmente justo los pacientes se lo ponen para el flujo vaginal, pero eso va a crear un círculo vicioso. Se lo pone para el flujo vaginal, pero eso al final le va a quedar más flujo vaginal. No se recomienda el uso de toallas higiénicas. Salvo que sea, por ejemplo, cuando está con los últimos días con la regla, en vez de usar una toalla higiénica, puede ponerse un pequeño protector por el sangrado, ¿no? Pero más no usarlo. Y en el mito de la costumbre ancestral, que no debes dormir en cama con papá y mamá, ya una vez que empieza también su ciclo menstrual, ¿qué tan cierto es, doctor? Ya, este es un tema muy bastante común, lo vemos bastante por acá. En realidad es un mito, ¿no? Lo que sí se recomienda es que siempre uno cuando entra en la cama, igual, ¿no? Siempre me enseñaron, ¿no? O sea, tiene que estar limpio, tiene que bañar. Si te vas a acostar en la cama con tu pijama, no vas a estar con ropa en la calle, ¿no? Mantener siempre la higiene, pero de que un niño no puede estar echado en la cama de su papá y su mamá, no, es un mito. Salvo que haya pues alguna infección, por ejemplo, que papá o la mamá tenga, por ejemplo, una infección tipo acarosis, ¿no? O hongos, ¿no? Que estén en tratamiento, ahí siempre se recomienda que tengan cuidado con la higiene, ¿no? Pero después no, los niños siempre van a querer estar. La cama de los padres es el lugar preferido de los niños y los no tan niños también, ¿no? A veces uno está al lado de su papá y de su mamá. ¿En qué edad es recomendable para una pequeña, para una niña, llevarla al ginecólogo? Una vez que inicia su regla, siempre es un chequeo preventivo, ¿no? Y de ahí se ve cómo la regla va evolucionando. Si comienza a regular normal y no hay mayor sintomatología, se puede observar normal, ¿no? En casa. Por otro lado, existen lo que se llaman los manejos preventivos, ¿no? Eso es un tema muy, muy importante.
el Ministerio de Salud y Salud manejan programas preventivos, ¿no? Los paquetes preventivos que son por un grupo de edad. Esa es una recomendación mundial que debemos tenerla muy presente, ¿no? El Ministerio de Salud lo maneja muy bien y también mucho depende de los papás, ¿no? Ya sabemos que cuando los niños nacen deben tener su control periódico, ¿no? Sus vacunas, su programa de crecimiento y desarrollo, por haber desarrollo psicomotor, descarte de anemia, descarte de parásitos, pasar por odontología, ¿ya? Y estos paquetes preventivos van a ir variando, ¿no? Cuando niños ya adolescentes, incluso ya se les tiene que hablar de lo que es la actividad sexual, ¿no? ¿No? Para manejar también la parte preventiva, ¿no? Para evitar los embarazos no deseados, que están muy de moda ahorita, ¿no? Los gestantes adolescentes vemos un montón. En grupos de mayor edad, ya por ejemplo mujeres que ya tienen actividad sexual, se les recomienda su chequeo Papa Nicolau todos los años. En grupos de más edad, por ejemplo, descarte de colesterol, diabetes, obviamente anemia. Mujeres más de edad, las vacunas, ¿no? Las vacunas en todos los grupos. ¿Hay vacunas preventivas para evitar el cáncer o...? Claro, lo que sí se ha desarrollado hace pocos años es la vacuna contra el papiloma, ¿no? Entonces, es una vacuna que está ingresada hace pocos años al programa de vacunación nacional, que es la vacuna básicamente contra algunos tipos de papiloma, ¿no? El cáncer de cuello uterino está demostrado que lo ocasiona un virus de papiloma, pero existe todo un universo de papilomas, ¿no? Pero existe un grupo de ellos que son los que desarrollan o potencialmente tienen la probabilidad de desarrollar el cáncer de cuello uterino, ¿no? Los más importantes son el 16 y el 18 que ocasionan el 75% de los cánceres. Entonces, justo la vacuna está destinada principalmente para estos dos tipos de papilomas, ¿no? ¿Desde qué edad es recomendable su aplicación? Ya desde los 11 años se está comenzando a aplicar como parte del programa, son dos dosis que se le aplica a las niñas. El protocolo actual del MINSA es poner las vacunas en niñas y obviamente no han tenido actividad sexual, ¿no? Pero en realidad la recomendación es que las mujeres que ya tienen actividad sexual sí pueden ponerse, pero pues estamos hablando de tres dosis. Pero como programa nacional no está saliendo, solo vacunas particulares. ¿Y estas tres dosis cada qué tiempo, cada qué intervalo? Se pone 6 meses. Cada 6 meses se aplican las tres. Y con ello estamos previniendo un tipo de papilomas. Así, los principales papilomas que poseen el cáncer de cuello uterino, ¿no? Pero lo recomendable sería también realizarse anualmente el tema del Papa Nicolau. Sí, es una recomendación mundial que el Papa Nicolau, una vez que la mujer tiene actividad sexual desde el año siguiente, puede de hacerse su chequeo una vez al año, ¿no? Papa Nicolau una vez al año, ¿no? Incluso algunos se puede hacer hasta cada 2 años, siempre y cuando son pacientes que no tienen factor de riesgo y que sus Papa Nicolau sean normales, ¿no? ¿Qué le llamamos factor de riesgo? Por ejemplo, los factores de riesgo para cáncer de cuello uterino, ¿no? Que haya empezado actividad sexual muy joven, que tenga más parejas sexuales, que tenga múltiples partos, o que haya tenido reciente enfermedad de transmisión sexual, o que su pareja sea promiscua también, ¿no? De repente su pareja tiene algún herpes, sífilis, alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces eso condiciona que la paciente tenga algún contacto con el papiloma, ¿no? Muchas veces las pacientes tienen una sola pareja, pero el que le pasa el virus es la pareja, ¿no? Entonces, ¿se le considera parto o algo similar a los abortos? Claro, los partos, mientras partos o eventos gestacionales, mientras más eventos gestacionales en general tiene, también hay más riesgo, ¿no? Uh-huh. Tiene que tener control. Muchas gracias, doctor. ¿Y alguna recomendación para las mamás que sus niñas están teniendo su primer ciclo a los 9 añitos, ¿no? Sí, como le mencionaba, la regla en las mujeres en promedio se está adelantando, ¿no? Entonces, no se asusten. No se asusten, simplemente hay que observarlo, porque acuérdense que la regla puede ser irregular, ¿no? Hemos tenido algunos casos en los cuales las niñas han venido literalmente sangrando, desangrándose, ¿no? Pero no es común. Pero acuérdense que la regla siempre va a ser irregular los primeros años, ¿no? Sangrarse atrás un día, 2 días, y a veces ni 2, 3 meses. Y a veces puede sangrar bastante y a veces poquito. Cuando hay mucho dolor o hay mucho sangrado, sí se recomienda hacer una ecografía pélvica, ¿no? Para descartar algunas otras posibilidades, ¿no? Un quiste, ¿no? Thank you.
Colegio Privado Kramer. Valores, disciplina, exigencia académica. Matrículas 2023, inicial, primaria y secundaria. Excelente nivel académico. Docentes que interactúan con dinámicas motivadoras reforzada en estrategias didácticas y tecnológicas. Evaluaciones permanentes, asesoría y círculos de estudios, talleres y proyectos educativos, apoyo y seguimiento pedagógico, plataforma educativa Smile Edu, comunicación en tiempo real y asistencia, olimpiadas deportivas, complejo deportivo amplio y mucho más. Matricúlate ya y sé un ganador estudiando en Kramer. Avenida Tupac Amaru 305 Huacho. Llámanos 992-619-678. Inicio de clases 1 de marzo. Hoy un nuevo escenario te abre sus puertas. La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Sé un profesional de éxito y estudia en la Faustino. Universidad Licenciada. Examen de admisión, 16 de abril. Inscripción regular, hasta el 10 de abril. Extemporáneo, 11 y 12 de abril. Horario de atención, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, en el pabellón de admisión. Avenida Mercedes Indacochea, número 600. Te ofrecemos tecnología para tu desarrollo profesional. Calidad docente, nueva infraestructura, exigencia académica en nuestra 13 facultades. Que tu esfuerzo no se detenga, porque los profesionales de calidad se logran con exigencia. Atención, Huacho. No dejes pasar la gran campaña visual con médicos especialistas de la ciudad de Lima. 7 exámenes computarizados. Medida de la vista computarizada. Examen de agudeza visual. Descarte de glaucoma. Toma de presión intraocular. Descarte de catarata y carnosidad. Descarte de ojo perezoso y ambliopía. Descarte de estrabismo. Único pago, 20 soles. Cirugías de catarata y carnosidad. Servicio de óptica, 50% de descuento. Además, por la compra de tus lentes de medida, te llevas gratis un lente solar. Los esperamos en la Sociedad de Artesanos de Protección Mutua, Girón Echenique 223, al costado de la Catedral, frente a la Plaza de Armas. Corporación Visual Lima, cuida tus ojos. ¿Quieres mejorar tus habilidades y cambiar tu situación económica? El Centro Parroquial Señor de la Caridad es ideal para ti. Estamos ubicados estratégicamente en Avenida Peralvillo 2692 para que puedas capacitarte al más alto nivel. Programa de estudios, corte y ensamblaje, peluquería y barbería, panadería y pastelería, decoración de eventos especiales, soporte técnico y operaciones de centro de cómputos, instalación y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, operaciones de producción de alimentos y bebidas. En tan solo un año, puedes aprender habilidades que pueden mejorar tu economía. Nuestros maestros son los mejores en su campo. Recuerda, para aprender no hay edad. CEDPRO Parroquial, Señor de la Caridad. Informes al 01-496-2284 o al 984-476-594 y en nuestras redes sociales. No te hagas problemas, amigo del volante. No viajes hasta Lima. Ahora en Huacho. Brevetes al toque. En un solo día revalida tu licencia o recategoriza al toque. Exámenes médicos para todas las categorías, particular y profesional. Cursos de recategorización, sensibilización del conductor y otros. Además, contamos con profesionales de alto nivel para tu preparación en el simulador de exámenes de norma y prácticas de manejo en el mismo circuito de Huacho. También brindamos asesoría legal en temas de transporte. Visítanos en pleno óvalo de Huacho, frente a Turismo Paramonga, frente al Gobierno Regional de Lima o en las afueras del circuito de manejo de Huacho. O llámanos a los teléfonos 979-7599-56. 693-4033-32 y 949-2083-47. ¡Brevetes al toque! ¡Ahora en Huacho! Llegó a Huacho, el Centro Médico y Escuela de Conductores Integrales. Te apruebo B, con excelentes ambientes, en donde podrás realizar tus trámites para la obtención de tu licencia de conducir. Encuentra aquí, examen médico, revalida y sobre todo recategoriza, desde una licencia nueva hasta una A3C. Contamos con el curso Cambiemos de Actitud. Todo ello, bajo los procedimientos y autorización que indica el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estamos ubicados frente al Gobierno Regional de Lima. Llámanos al 977-671-827. Centro Médico y Escuela de Conductores Integrales. Te apruebo B. Somos el primer paso para obtener y renovar tu licencia de conducir. El gas. El gas.
de Climagas. Soy el balón con el peso exacto, el balón que te durará. Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Lima Gas y ofrece balones de calidad de 10, 15 y 45 kilos, entregado por un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento. Además, somos un centro autorizado para el canje de vales FICE. Así que ya sabe, vecino, adquiera su Lima Gas en Abimar Gas llamando al 928-244-595. Y no se olvide de reclamar seguridad, calidad, garantía y peso exacto. Lima Gas, una decisión de peso. Ozono Cuba ya está en Huacho y te ofrecemos la verdadera terapia contra el dolor. El ozono logra un gran alivio contra la artrosis, hernia discal, gota, secuela del COVID, tendinitis, psoriasis, sacrolumbalgia, estrés, pie diabético, varices, artritis reumatoidea, acné y muchas enfermedades más. Dile adiós al dolor con Ozono Cuba. Te esperamos en calle La Marina 115, frente a la Clínica San Pedro. Informes al 931-231-996 o al 926-075-517. Ponte en manos de especialistas, médicos cubanos con mucha experiencia en terapias contra el dolor. Te invitamos a conocernos y disfrutar de nuestros sabores auténticos y tradicionales. Somos Cevichería, el clásico del mar. Y trabajamos con los mejores ingredientes, fresquitos y selectos. Contamos con una amplia variedad de platos marinos y la verdadera sazón de la comida criolla para deleitarse junto a la familia y amigos. Visítanos en nuestros dos locales, en Huacho, calle El Inca, entre el Poder Judicial y el Malecón Roca. Y en Huaura, calle Los Sauces 101, al costado del Estadio Municipal. Somos Cevichería El Clásico del Mar, el verdadero sabor del norte, chico. Tu boda soñada, nuevamente te la regalamos. Llegó Mi Boda al Máximo, para que celebres tu boda a lo grande. Si eres de la provincia de Huaura o provincia de Barranca, ya puedes inscribirte en este concurso. Lo único que tienes que hacer es llamar al 935-835-274. Repetimos, 935-835-274. O escríbenos en el Facebook Máxima FM Perú, o ven a los estudios de la radio. La pareja ganadora podrá llevarse completamente gratis local en el lujoso Centro de Convenciones de las Estrellas. Vestido, bouquet, corona gracias a CC Store, anillos de la fina joyería de Karen Nava, orquesta sinfónica Pro Art, libro de firmas, liga, maquillaje, manicure y pedicure, terno, estilismo, sesión de fotos, traslado de los novios a la ceremonia, luna de miel y más. Gran final del concurso, 21 de abril. La fiesta del evento de Mi Boda al Máximo será el sábado 6 de mayo y será transmitido por todas las plataformas digitales de Máxima FM Perú y televisado por Canal 36. Un canal para todos. ¡Cásate conmigo! Sauna y masajes Vital. Disfruta de un grato momento para relajarte, renovarte y alcanzar tu bienestar físico y emocional con el poder de las cámaras secas y de vapor. Elimina el cansancio y repon energías con las duchas relajantes, la española y escocesa. Te ofrecemos la increíble sesión de masajes que reduce el estrés, combate el insomnio y muchos beneficios más. Contamos con sala de reposo, wifi, bebidas y snacks. Ven con tu pareja, tus amigos y la familia y siente la magia de vivir una experiencia única en Vital, donde creamos bienestar. Atendemos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, previa cita al 93-93-32-280. Estamos ubicados en el centro de Huacho, Avenida Grau 243. Manzanillita, agüita amarilla, heladita para poder continuar con este calorcito. Es bueno tomar infusiones.
Vamos ahora con otra noticia, Jordan, y una noticia que quizás nos pueda dar una luz de esperanza de tener nuestras calles en mejores condiciones. Las vías, las calles, las pistas y las veredas que están construidas hace más de 30, 40, 50 años, ya por el tiempo, el uso, suelen empezar a carcomerse, ¿no? En términos populares, a carcomerse. Se sale el asfaltado, se sale el cemento y empieza a agrietarse tanto la pista como las veredas. Y creo que el alcalde Santiago Cano está realizando coordinaciones con Provías, ¿verdad? Con Provías para poder hacer un mantenimiento, por lo menos ver que estas pistas o estas veredas tengan una mejor condición para el ciudadano. Vamos a escuchar. He firmado un convenio que va a permitir a la municipalidad para hacer el mantenimiento en dos tramos distintos. Estos tramos son reconocimiento que están en el distrito de Santa Leonor y Lámbar, una longitud de 27 kilómetros, 240 metros. Es el apoyo que se da a los municipios para que empiecen a hacer su mantenimiento. Los fondos van dirigidos directamente a la municipalidad. Nosotros vamos a hacer un tema de capacitación y monitoreo y seguimiento para poder apoyar en la gestión. Okay. Bueno, muy contento, muy feliz. Usted sabe que trabajamos día a día por el bienestar de nuestra provincia. Hoy día hemos conseguido tres mantenimientos en la zona de la sierra. Como lo dije al inicio del año, estamos trabajando muy bien con el ingeniero Enrique del IBP, que hemos activado gracias a la aprobación del pleno del consejo. Es un logro de todos y para toda la provincia. Ahorita estamos sufriendo grandemente de este fenómeno que está dañando mucho nuestra provincia, este fenómeno natural. Ahora, luego de esto viene el mantenimiento de todas las trozas carrozables que estamos haciendo. No solamente nuestro objetivo, no solamente son estas tres, hemos presentado unas 33 mantenimientos más. Esperemos que nos lograron que sea la mitad para que la zona antonina en el valle tenga zonas recuperadas después del desastre natural que estamos viviendo actualmente. Simplemente decirles que trabajamos día a día en bienestar de la provincia. Bendiciones a todos y espero que no ocurran desgracias estos días, pero estaremos siempre al tanto de llevarles la ayuda necesaria. Otro de los proyectos que está incentivando el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaura es el proyecto para poder captar agua apta para el consumo, ¿no? Apta para el consumo. Y está muy inmerso en poder llegar a tener éxito en este impulso que le está dando. Vamos a ver de qué se trata. Muy contento, agradecido de parte de Jesús Alarri, que es el presidente de Pro Inversión, que nos ha recibido y nos ha dado la grata noticia de que estamos incluidos en el grupo de provincias que van a ser intervenidas para la desalinización del agua potable. Vamos a tener una planta potable que va a ser manejada por Pro Inversión en un convenio marco que se va a tener que aprobar con la Municipalidad Provincial, en donde no vamos a tener ningún gasto. Todo va a ser a manos de Proinversión, con un precio estimado más o menos de 400 millones de soles de inversión, que es algo maravilloso para mi provincia. Vamos a tener agua por doquier, ya que las cuencas lamentablemente en los últimos años están secadas. Incluso la prioridad del regadío de los terrenos de cultivo es muy bajo, y eso también disminuye pues la capacidad de tener agua potable en la ciudad. Pero si desalinizamos el agua, creo que con esa planta el problema está solucionado y garantizado para nuestra provincia. Tenemos el futuro, ¿no? Claro que sí. Tenemos un futuro mucho más provechoso, y agradecer pues al señor Salardi esta buena noticia que ahora se la transmito a toda mi provincia. Uno de los objetivos, una de las metas de las universidades, sobre todo nacionales, debería ser mirar a los profesionales que están entregando a la sociedad y a las instituciones, tanto estatales como privadas. Uno de los catedráticos de la Universidad Nacional, José Faustino Sánchez Carrión,
ha captado esa esencia, se ha reunido con catedráticos de otra universidad de Lima para poder saber cómo orientar al futuro profesional con el requerimiento, las necesidades que tiene, las exigencias que necesita tener un profesional para ser un buen funcionario, tanto a nivel regional como a nivel provincial y distrital. Porque en los últimos años se ha estado viendo de que profesionales, lamentablemente, de la Faustino Sánchez Carrión, están siendo investigados por los delitos, los presuntos delitos de corrupción. Y hay un número elevado de autoridades, también egresados de las universidades estatales, que están incluso recluidos en el penal. Entonces, bajo esa problemática que existe, es que quieren impulsar a que los futuros profesionales tengan otra visión, tengan otro nivel de preparación, y quieren hacer lo que comúnmente se le llama el cruce de estudiantes. Tú me envías a uno, yo te envío al mío, para poder conocer realidades diferentes y poderlos preparar para lo que requiere la sociedad y las instituciones, sobre todo del Estado. Vamos a escuchar. Es un diagnóstico de la región. En efecto, no conocemos que alguien lo haya hecho. Entonces nosotros tenemos como una tarea importante para articular la universidad con la región, tener un diagnóstico, saber qué es lo que podemos plantear, qué es lo que podemos discutir, saber cómo podemos aportar a la región, qué tipo de profesionales requiere la región, las propias municipalidades, porque la universidad está para eso. La universidad no es para encerrar en cuatro paredes y ir a dictar clases en un salón y punto, ¿no? La universidad tiene que tener compromiso con su comunidad, tiene que tener una responsabilidad social para ayudar en la solución de los problemas. Entonces, un punto importante que hemos tratado el día de ayer, y el otro punto es ver lo ordenado, organizar eventos académicos de manera conjunta, ¿no? San Marcos y Huacho queremos realizar eventos académicos que nos eleven el nivel, ¿no? Haremos pues algunos seminarios, cursos de capacitación de manera conjunta, sabiendo que San Marcos pues es la primera universidad del país, es la primera, la universidad más catalogada a nivel nacional y a nivel latinoamericano, entonces tiene un buen nivel académico, entonces también en eso queremos valernos de sus buenos recursos humanos que tienen, traerlos a Huacho e iniciar eventos de capacitación. Y en tercer lugar queremos ver el tema de becas, ¿no? Nuestros docentes acá de Huacho poco salen becados al extranjero, entonces estamos buscando mecanismos, procedimientos de gestión para ver que algunos docentes puedan salir becados al extranjero, ¿no? Indudablemente que estas becas mayormente van a ser para personas jóvenes o personas de una mediana edad. Pero yo en mi condición dirigente sí opto por esta gestión, estamos conversando también pues como le digo con los colegas sanmarquinos, ellos tienen mucha experiencia en esto porque muchos docentes de San Marcos salen a Inglaterra, salen a Alemania, salen a Estados Unidos, salen a Brasil y salen a México, ¿no? Entonces tienen mucha experiencia en cómo gestionar este tipo de becas para que los docentes también puedan capacitarse fuera del país. ¿También puede haber intercambio de docentes? También. ¿Y también pueden viajar también algunos estudiantes también a otros países? Bien, esperemos que los estudiantes puedan ser voluntarios para este intercambio con otras universidades, porque hay quienes se aferran solo a estudiar y a ir los 5 años como una rutina, más allá de querer sobresalir y conocer algo más, se niega. Esperemos que los alumnos también puedan poner de su parte y decir, yo quiero ir a hacer ese intercambio estudiantil. Ojalá que sí. Ojalá que puedan las nuevas generaciones dar otro nivel en el profesionalismo, ¿no? Sin corrupción. Ojalá. Vamos a una nota bastante triste para el ámbito de docentes de la Faustino Sánchez Carrión y también del ámbito periodístico, porque abrazaba Marco Antonio Delgado Ventosilla, abrazaba estas dos carreras, eran su pasión, la pasión de informar a la población y la pasión de enseñar
a la juventud. Lamentablemente, Marco Antonio Delgado Ventosilla falleció el día de ayer, se dio la noticia, pocos conocíamos del estado de salud que tenía y que los familiares lo han tenido bastante hermético, ¿no? Querían solamente la familia. Lamentablemente falleció, sus restos están siendo velados en el Club Sociedad Obreros de la Unión, conocido como el Club de los Viejos, y hasta ahí han llegado algunos de sus colegas. Vamos a escuchar. En una trifulca, ¿no? A Marco Antonio siempre lo vamos a ver como un hombre pasivo, un hombre tranquilo, un hombre cordial, que siempre buscaba soluciones a los distintos problemas que había. Por ejemplo, en su escuela, en su carrera profesional, siempre sufren para poder tener postulantes. Y él no, él iba a los colegios, a las academias, a promocionar su carrera. ¿Qué carrera? Biología, química y tecnología de los alimentos. Eso animaba, ¿no? Los animaba, por supuesto, invitaba a los postulantes a elegir su carrera, ¿no? Siempre decía, mi carrera no va a morir, mi carrera siempre va a permanecer, ¿no? Eso era su forma de vida para defender su carrera. Lo mismo hacía con su laboratorio, siempre preocupado cómo implementar, cómo mejorar, cómo estar haciendo activo a su laboratorio, ¿no? Una de sus alumnas. ¿Egresada ya? Sí, egresada. ¿Qué podemos decir? Con la mano del profesor Marco Antonio, de la especialidad de Biología, Química y Tecnología de los Alimentos, realizamos junto con él el primer aniversario de nuestra especialidad antes de la pandemia. ¿Quién iba a pensar? Nadie pensábamos de la pandemia y lo realizamos. Y la verdad que se ha hecho muchas cosas con el maestro, como justo comenzaba acá con el catedrático. ¿También te animó a que postules en esa carrera? No, él, con él veíamos. Mi promoción han sido 7 alumnos y veíamos la escasez. Entonces, con la iniciativa del maestro hicimos tríptico y empezamos a repartir a los colegios. Y hoy en día ha dejado un buen legado en la especialidad. Tenemos alumnos de 12, 30, 25 alumnos en cada promoción. Ahorita los que están estudiando, hay en demasía alumnos en nuestra especialidad por el trabajo de campo que realizó el maestro y que estuvimos ahí acompañándolo. Él me delegó como coordinadora general de la especialidad y ahí trabajamos en conjunto. El maestro, cuando hacíamos algún evento, aparecía una persona que te toque el cajón, que te toque la guitarra. Era una persona comprometida con el folclore, con la sociedad, la limpieza ecológica. Llevamos a los chicos de los primeros ciclos a las albúferas del medio mundo. Le dábamos la bienvenida. Esto, la verdad que sí, apenas la pérdida, pero verlo ahí es como si estuviera durmiendo. Una persona que ha hecho mucho por nuestra sociedad, sobre todo por el amor que tenía a la escuela. Y hoy como colega, como dice un maestro, nunca muere. Y ahora estás con el barba, maestro. Desde allá, desde el cielo, descansa. Ya estás, en verdad, ha hecho y ha dejado un buen legado. Eso solamente es todo, maestro. Y hacer la invitación a sus estudiantes. Nuestro colega pertenecía también a la Asociación Nacional de Periodistas. Era agremiado a este importante grupo de periodistas aquí en la provincia de Huaura. Desde ya, desde Poder Informativo, un sincero abrazo de fraternidad a todos sus familiares para que encuentren pronta resignación. Y a nuestro Señor elevamos una oración por su eterno descanso de nuestro colega. No hay tiempo para más. Gracias por este día de información. Se nos queda la nota de la Policía Nacional, que ha recuperado en Ceres, ha decomisado estupefacientes, y que el coronel de la división policial está dando a conocer paso a paso el trabajo que realiza la policía, y eso nos parece bien, que se dé en detalle todas las acciones que realizan los efectivos de la Policía Nacional para recuperar lo robado, decomisar lo que pueda perjudicar a la población. Qué bien,
vamos con esa nota el día de mañana, porque nos ganó la hora el día de hoy. Gracias, Jordan, por el día de información. A ustedes en sus hogares, muchísimas gracias. Y con la bendición de la Santísima Trinidad, nosotros retornamos el día de mañana. Permiso.